Hola a todos, soy Squid y hoy os traigo una partidita de StarCraft 2 que va a enfrentar a Bomber contra MC. Partida que no sé de qué torneo es, la verdad, no sé si es liga o si es torneo, es un replay que he conseguido. Y bueno, en la parte superior derecha como Protoss azul tenemos a MC y en la parte inferior izquierda tenemos a Bomber, Terran, de color rojo, que bueno, partidita de muy muy alto nivel, muy divertida. Y bueno, a ver qué nos hacen, es una partidita que está bastante bien, no la he visto, pero bueno, es bastante larga, así que seguro que es entretenida. Y con estos dos jugadores siempre va a haber nivel. Bueno, voy a poner la tabla de posiciones para que podamos ver qué es lo que están haciendo. Por parte de MC ya empieza con el primer pilón, ya lo normal. Y por parte de Bomber, depósito de suministros. Está aquí nada especial, ni lo han puesto en ningún sitio extraño. Bueno, decir que Bomber quizá no está cerrando, pero por el resto no vemos nada raro. Y bueno, los coreanos ya no suelen cerrar contra Protoss. Así que bueno, Cronoboost en el nexo y acceso en 13 por parte de Bomber. Ya lo coloca y por su parte Bomber hace la réplica con su barracón también en 13. Mentira, en 12. Parece que lo ha puesto en 12. Y bueno, MC que ya después de acceso se tira a scoutear a Bomber a ver qué está haciendo. Por parte de MC pues sigue un buen order normal, 15 gas. Y Bomber, que vemos que no coge gases, así que es muy probable que haga una expansión sin ningún tipo de gas. Un Rax Expa. Tutorial que hice ayer, que lo subí al canal. Aunque bueno, seguro que él, aparte de hacerlo mejor que yo, lo hará diferente, seguro. Porque el nivel que tienen es espectacular. Ya se está empezando a acumular un poco el mineral a Bomber, lo más probable es que sí, que ponga la expansión. Saca su primer marine. Y por parte de MC, pues su núcleo cibernético ya normal en ellos. Ya salida normal de los dos. Y bueno, sí que quiere parar la expansión, pero no va a poder. Y aparte de eso, pues nada. Decir que Bomber no ha scouteado, no sabe qué le está haciendo MC. Pero bueno, la salida está de un Rax Expan, es muy muy segura, así que no va a necesitar para eso. Pone depósito de suministros después de expansión. Y bueno, con este marine ya se pone a matar el depósito, que hay aquí neutro para que no se pueda cerrar. No se pueda cerrar por el otro lado. Y bueno, MC que se coge la Chelnaga para ver si saliera Bomber a atacarlo. Búnker defensivo por ese primer Stalker que ya está saliendo. El primer Stalker puede acarrear muchas molestias, ya que tiene bastante más rango y más velocidad. Y encima, MC que lo cronobustea para enviarlo rápido hacia allí. El primer fanático ya que se va posicionando. MC que no coge segundo gas, así que lo más probable es que también opte por expandirse. Ya estamos en 30 de supply y no lo ha cogido. Búnker acabado por parte de Bomber, un búnker muy muy temprano. Normalmente se suele poner más tarde y ya lo tiene acabado hace un ratito. Y Bomber que le ha quitado la Chelnaga a MC. Bueno, decir que estos players están jugando a un alto nivel muy muy alto, que realmente se lo curran mucho. Y bueno, MC que ya pone su primera expansión, que va a ser un juego a macro por lo que estamos viendo, al menos a dos bases. Y MC que ya viene a presionar con ese primer Stalker, lo que decíamos, que tiene más rango, entonces los marines caen fácil ante micro de Stalker. Pero este búnker deniega y MC ya se tiene que tirar para atrás, no quiere perder ese Stalker. Que esas unidades protos del inicio son valiosísimas. Ya se coge el segundo gas MC, sacando sentries del acceso. Y dos accesos más adicionales para MC. Aquí un juego bastante normal, bastante estándar. Tres barracones por parte de Bomber. Está poniendo ahora segundo gas. Salida Bomber. Y empieza a poner el Steampack para sus tropas de bio. Y sigue sacando marines, full, 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 full marines. Se planta segundo búnker por subir alguna agresión por parte de MC, que de momento parece que no la va a ver. Acaba de poner instalación robótica.
los accesos. No creo que haya mucha agresión, aunque bueno, hay mucha sentry. Y se planta un pylon en proxy. Así que quizás sí que vemos esa agresión que yo no me esperaba. Con tres accesos. Pero parece que Bomber está preparado para todo esto. Vaya de ingeniería y empieza la fábrica para poder sacar esas medevacs que tanto va a necesitar. Ya que la fábrica en Terran contra Protoss no es tan necesaria. Solo es para poder tener ese puerto estelar antes de tiempo. Bueno, antes de tiempo. En tiempo. Para poder salir a presionar y poder usar Steampack. Que sin medevacs el Steampack, bueno, deja muy tocadas las unidades. Y ahí viene la presión de MC. Que coloca Forcer para que no se pueda reparar el búnker. Ese búnker cae. Parece que esta presión está haciendo daño. Mata. No ha matado al trabajador que está construyendo el búnker. Coloca Force Fields. Qué buen movimiento. Bomber que se escapa. Están reparando el búnker. Pero esta presión parece que no va a hacer daño. Bueno, ha matado bastante tropa. Ha matado bastante UVCs. Vamos a ver cuántos UVCs ha perdido. Unidades perdidas. Bueno, pierde más el Terran. En recursos están igual. Pero vamos, que están jugando muy muy bien. Vamos a ver aquí en el conteo. Ha matado solo dos trabajadores, he matado 13 unidades, 5 por parte de... El Terran ha matado 5 unidades, que bueno, son un poquitín más caras que las de Terran, así que se queda prácticamente en tablas. Bueno, vemos primera agresión de MC, estas partidas es lo que tienen, que se agreden muy rápido. Tercera expansión por parte de Bomber y tercera por parte de MC, que ha aprovechado esta agresión para expandir. Y MC que parece, bueno, que se quiere quedar aquí conteniendo un poco al rival, pero a la que salgan estas medevac va a tener que irse, porque con el steampack y las medevac esa tropa va a ser totalmente insuficiente. Empiezan a salir los primeros marauder por parte de Bomber, que añade barracones adicionales. Está sacando ya el más uno, que me parece que va un poquitín tarde. No le va a llegar con el push de las medevac. Y MC que ya viendo lo que se le viene encima se tira para atrás. No quiere perder más unidades, este observer encima lo está viendo todo. Y ahora lo que tiene que hacer él es defender pues esa tercera, ¿no? Que ya tiene plantada y que para él es vital. Las cosas siguen bastante normal, empiezo a buscar a ver si hay algún pylon por aquí. Aunque bueno, aquí realmente no está, lo encontrará en este punto de aquí. Y esta sonda me parece que va a poner otro pilón en proxy. Aunque estas medevac lo van a sorprender en Infraganti. Y ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Este Pyron encima lo va a ver. No sé si lo ve con la torre Chelnaga. Me parece que no. Pero bueno, ya lo tiene. Seguro que ahora al bajarlo lo coge por el camino. Y ojo porque me parece que lo dejará. Lo deja en su pre-block. Si le manda este pilón lo va a dejar en su pre-block. Esto es un duro revés. Va a tener que plantar dos pilones en sí. Y Bomber que empieza a mover ya, a movilizar esa expansión hacia su sitio. Carga por parte de MC y no vemos que esté sacando altos templarios ni colosos. No está sacando ni HTs ni colosos. Drop, mega drop por parte de Bomber que no puede ver MC. MC que se dirige a su tercera y que no se lo espera en la natural, en la main. Se lo tira en la main, no hay nada. Y uff, que esto puede hacer mucho, mucho daño. Esto puede hacer mucho daño. Llega, focusea el nexo directo. Y este nexo que cae, va a caer en el enemigo. Cae el nexo. Cae un pilón más. La serie esto muy probablemente sería el edificio de los altos templarios. MC que ya tiene el blink en sus acechadores, está otra vez en su playblock, lo ha vuelto a dejar en su playblock. Esto es un duro revés, porque le mata al nexo y encima lo deja en su playblock por un ratito. Y le ha paralizado la creación de altos templarios que va a tener que esperar. Sacando ya el 1-1 MC, dos forjas y con una tropa, a ver, que no es despreciable, ya tiene carga, tiene blink. Y mucho force field para tirar porque hay muchas sentries. Que las sentries las ha salvado del push que ha hecho. Y su tercera, que está cogiendo solo gas de uno de los asimiladores. A ver si se da cuenta MC. O si quiere MC coger ese otro gas.
Aunque bueno, perdiendo todo el mineral que ha perdido de la main, no sé yo si le interesará cogerse tantos gases de prisa, ya que ahora de mineral va a ir bastante escaso. Tú lo revesas un comp, pero como podemos ver, el Terran prácticamente duplica a MC en recolección. Bueno, duplicar tampoco, pero sí que lo aumentan un 50-60%, y eso es una barbaridad. Están en igualdad de trabajadores y las mulas hacen muchísimo trabajo. Vemos que ya tiene Ghost Bomber, viendo que estaba intentando sacar los archivos templarios, pues ya ha salido con fantasmas, aunque no tienen la mejora. No ha puesto la mejora del reactor Mobius, a ver si encontramos la que me fantasma. Bueno, sí que lo ha puesto, los Ghosts han salido antes de que se hubiera acabado la mejora. Los saltos templarios que pueden... Parece que viene el push. Bueno, la Storm se ha precipitado un poquito en Shield a la hora de tirarla. Se siente que va a caer. Esos dos delante. Uy, uf, buen Storm. Sí, sí, la ha tirado pues muy bien. Buen MP de todos los fanáticos. Y esta presión puede ser muy fuerte. Muy buenos por fin. Pero si no le queda tropa. Está que le está mirando a Babia. Parece que se está revolviendo del push que prácticamente estaba perdido. Pushea. Tirari, aquí estoy. No, ahí está, tira el HT en vano. Pero bueno, parece que se va a salvar de esa presión. Lo consigue matar todo, pero es bastante desfavorable para sí. Uy, esa fábrica que parece que va a caer. La fábrica va a caer. Y viene otro push por parte de Bomber. Bueno, se posiciona aquí en el centro del mapa. Aunque no sé yo si es la mejor idea. Prácticamente ya casi tiene el 2-2 MC. Igual que Bomber, que va a tener ahora el 3-2 en breves. MC que se tira para atrás, ve que no puede con ello. Y bueno, ya empieza a tener bastantes más saltos templarios. Accesos adicionales. Y prisma de distorsión. Prisma de distorsión para jarrasear un poquito, para hacerle daño al Terran. Daño que necesita hacerle porque está en una desventaja muy clara. Le saca casi 50 de supply. Eso es una barbaridad. Y Bomber, que está jugando muy, muy, muy bien. Él se está salvando de estos pushes, pero le está costando mucho. Está costando mucho, mucho. Parece que está... Esta falta de este nexo al inicio de la partida... Ese push es vital. Stalker. Hay que ir. Buena Storm. Muy buena Storm. Buenísimos feedback. Nipeando los NPCs. Y esto puede hacer mucho daño. Como esos dos tiren bien los feedback, así puede hacer un daño. Speedback. Tiene mucha tropa. Esta Storm. Como la ha esquivado Bomber. Pero aquí no hay sentry, no puede atrapar esa tropa. Aunque bueno, está con la vida sola. Me parece que Bomber puede ganar esto. Está haciendo mucho daño, aunque bueno, ya está warpeando muchísima tropa de golpe, ya directo en campo de batalla, y Bomber se retira. Se retira, ve que no puede hacer daño en esta tercera. Después es Medic, ya van dos. Aquí sigue, ya está sacando el 3-3. Y va a empezar a investigar a Colossos, puedo suponer. La transición lógica, que es pasar a Colossos para... Y tenemos el gate en medio del campo de batalla. Y un drop en la tercera por parte de MC con fanáticos. Y un HT para tirar esa Storm. Obliga a retirar a Bomber hacia atrás. A ver cómo defiende. Muy buena Storm. Dos Storms. Y MC que está haciendo mucho daño con esas Storms. Y que está haciendo mucho daño con esta presión de fanáticos. Se hace prisma. Está llegando. Natural. Está en la tercera.
está llevando bastantes trabajadores. Vamos a ver cuántos se ha llevado por delante. 7 obreros asesinados por parte de MC, 4 por parte de Bomber. De momento, bueno, las cosas se están volviendo a su sitio. MC está recuperando esa desventaja que tenía. Y más trabajadores que van a caer. Se los lleva. Cae uno. Puede tirar una espartipota con más fanáticos. Estar menos Marauder. Yo sé que se posiciona también por el centro del mapa. Y va directo a esa cuarta. Esa cuarta que puede hacer mucho daño. Y Bomber ahora mismo está sufriendo esos ataques por parte de multitasking. Brutal. Plantándose en cuarta ya MC. Y sigue en el engage. Claro. Pero al menos el daño ya está hecho. Mucho daño en esta cuarta, hecho daño en esta tercera, que la ha tenido que retirar, los trabajadores parados. Y MC que se está volviendo a posicionar en la partida y posicionándose muy bien. Se está poniendo muy bien en su sitio. Bomber que ha sacado estos Vikings y que no vienen los colosos. No ha sacado la tecnología de los colosos, no ha sacado nada para sacar los colosos. Así que todos esos Vikings son totalmente inútiles. La cuarta con estos cuatro altos templarios puede para tirar ese Storm cuando se acerque algún ataque o algún drop por parte de Terran. Y bueno, MC que se vuelve a tirar hacia adelante, ve que no tiene cuarta Bomber, que lo tiene bastante bien encaminado, que lo tiene arrinconado. Bomber que se tira hacia el lado opuesto por donde van las tropas de MC. Buenísimo Storm. Otra Storm buenísima, segunda, que está cayendo sus fanáticos. Otra Storm. Está haciendo mucho daño en sí. Mucho daño en la protección ahora mismo. Y ataque en la tercera con estos asesadores. Vienen más fanáticos para apoyar, más trabajadores que están cayendo. Bomber se ha deshecho de esta presión, pero está haciendo mucho daño y ojo que puede caer esa tercera. Se ponen a reparar los VCs para que no caiga, porque se ha quedado muy muy poquito y Bomber que está ya casi sin mineral. En sí está enfocando muy 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 bien esta partida, le está haciendo mucho daño a Bomber. Ahora Bomber que quiere plantar otra vez su cuarta, pero la tropa de MC está ahí en medio para salvarlo, a ver cómo lo hace. Parece que hay otro engage aquí en el centro del mapa. Nada, no le va a dejar plantar la expansión. No le va a dejar, tira a scan. Y no le va a dejar. Bueno, MC haciendo un poco de spam. Esta tropa que parece insalvable. Crea con los trabajadores, GG. Y abandona la partida Bomber, que todo y tener una partida de cara, MC se ha sabido salvar de ello y ha salvado la presión y encima ha ganado. Y bueno chicos, esto ha sido la replay que comento hoy. Luego seguiré con partidas de beta de Heart of the Swarm. Y bueno, espero que os haya gustado. Venga chicos, hasta luego.